Nosotros ya habíamos sacado una resolución normativa en la que, debido a que la Agencia Nacional de Hidrocarburos permite la compra en bidones, 10, 20, 30 litros, que la gente está comprando en bidones, también hemos facultado a las gasolineras a que en el momento de la venta a los mototaxistas, a los motocicletas y que consumen, digamos, 10 o 15 litros, se les permita vender y se registra el número de carnet de identidad para la declaración en la factura y en el libro de compras y ventas IVA. Bueno, no, que tenga una carnet de identidad, todo el mundo lo tiene. No creo que sea eso un gran problema de que pueda tener carnet o tenga su licencia, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el encargo como Administración Tributaria de exigir en la factura, en la emisión de la factura, el número de placa. Y es así que se ha normado y en ese sentido es que las gasolineras están registrando el número de placa. Pero sabemos que hay todavía problemas con los mototaxistas principalmente, que ellos todavía no han regularizado la situación de sus motocicletas. Entonces, lo que la Administración Tributaria está realizando es que un poco estamos dando un plazo de 6 meses para que ellos puedan comprar presentando el carnet de identidad. Lo que como nosotros, como Administración Tributaria, estamos haciendo cumplir de que en la facturación se registre la placa o el número de carnet de identidad para el caso de cualquier tipo de motocicleta, ¿no?